Gate 1, darkness. Y empieza este nuevo enfrentamiento entre Horna Dorada contra Mastines Negros aquí en el Colegio México. Vamos a ver este enfrentamiento. Ya están listos los capitanes de ambos equipos. El número 95, Igor Ávila Masilla. El número 55, Tyson. Juan Carlos de la Torre Bernal. El número 1, Edgar Orlando García García. El número 97, Aarón González Díaz. El número 33, Edgar Agama Morales, apodado El Bala. El número 20, José Juan Pérez Prado. Ya terminando esta ceremonia de capitanes. Ya se posicionan listos dentro del terreno de juego. Intentan avanzar yardas, son frenados cerca de la yarda 30. Nuevamente ya se posicionan listos. Intentan avanzar, intentan seguir con esta oportunidad para avanzar yardas. Se detienen cerca de la yarda 20. Ya se posicionan nuevamente para esta oportunidad. La ofensiva de la Horna Dorada hace un pase al coreback. Lo detienen cerca de la yarda 30. La defensiva de los Mastines Negros. Posicionados ya
en la línea ofensiva. En esta oportunidad, los mastines negros tienen la pelota, intentan avanzar yardas. Son detenidos por la defensiva de la Horna Dorada cerca de la yarda 40. Nuevamente ya posicionados, listos. La ofensiva de los mastines negros. El core hace un pase, intenta hacer la carrera por el lado izquierdo. Lo detienen cerca de la yarda 50. La defensiva de la Horna Dorada. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Listos ya en la línea ofensiva. La Horna Dorada intenta avanzar yardas. Lo detienen cerca de la yarda 40 al número 33. Ofensivo Balam Edgar Agama Morales. Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. La ofensiva de parte de la Horna Dorada intenta hacer el pase al core, se le resbala la pelota, intenta ser detenida por los mastines negros cerca de la yarda 30. Detienen ese balón. Posicionados nuevamente, ya se encuentran. Van a hacer de todo para poder detener ese balón que queda cerca de la yarda 45. Ahí lo detienen. Preparados nuevamente. En espera de la señal. La línea ofensiva intenta ahí hacer un pase. Lo detienen cerca de la yarda 40. Lo detienen para que no pase. Ya posicionados nuevamente. Intentando ahí hacer un pase el core. Lo detienen cerca de la yarda 45. Posicionados ya. Listos. El árbitro detiene la jugada. Vamos a ver qué dice. Hubo pañuelo. Ya están preparados nuevamente, posicionados. El core busca receptor de los mastines negros. Intenta así hacer la carrera, pero es detenido cerca de la yarda 45. Listo, la defensiva por parte de la Horna Dorada. La ofensiva por otra parte intenta hacer un pase corto que queda cerca de la yarda 45, lo frenan, no permiten que pase más allá. Segunda oportunidad y 10 por avanzar. La ofensiva por parte de los mastines negros, el coreback busca receptoras, un pase corto, sale del terreno de juego cerca de la yarda 40. Tercera y 10 por avanzar. Se prepara la ofensiva de los mastines, el coreback busca receptor, haciendo así un pase incompleto. Preparada ya la ofensiva de parte de los mastines negros, el coreback busca receptor, intenta hacer un pase completo, sale así al área del touch. Anotación para los mástines. Para los mástines negros. Se posicionan ya. El árbitro detiene la jugada para dar tiempo fuera. Ya se posicionan nuevamente para buscar hacer puntos en ese tablero. El core busca receptor, hace un pase completo, logrando así hacer puntos más para su favor de los mastines negros.
posicionados ya en esta primera y 10. La ofensiva de la Horno Dorada. El quarterback hace un pase buscando así avanzar yardas. Detienen al jugador cerca de la yarda 25. Se posicionan ya en la línea ofensiva. El quarterback busca receptor, hace un pase completo al número 3. Ofensivo hormigo, Ricardo Contreras Hernández, que finalmente el jugador se resbala y cae cerca de la yarda 39. Nuevamente ya se posicionan. Lista la ofensiva. Vuelan pañuelo sobre el terreno de juego. Vamos a ver qué dice el árbitro. Nuevamente ya posicionados. Intentan ahí frenarlos, no dejar que pasen, que avancen yardas. Finalmente detienen al jugador número 20. El foca Roberto Carlos Mendoza Arrieta. Nuevamente ya posicionados. Buscándose abrir huecos. Intentaban así avanzar con ese balón. Es detenido cerca de la yarda 20 y vuela pañuelo nuevamente sobre el terreno de juego. Vamos a ver qué dice el árbitro. No, espera. Nuevamente ya se posicionan listos. Intentan así abrir huecos, pasar sobre los espacios que tienen ahí. Y van nuevamente los Mazines Negros a hacer una anotación. La dejan cerca de primera y 10. La defensiva de la Horno Dorada detiene al jugador cerca de la yarda 10. Nuevamente ya se posicionan en primera y 10. Van a buscar. Intenta irse del lado izquierdo. Sale fuera del terreno de juego. Se posicionan ya en espera de iniciar. Empiezan, intentan derribar para no permitir el paso de nadie al área del touch. La defensiva de la Horna se posiciona nuevamente, primera y 10, por avanzar. Listos ya para empezar. Buscan avanzar. Sale de parte izquierda por el centro del campo. Intentan ahí detenerlo, frenarlo. La defensiva de parte de la Horna Dorada lo detienen ahí. El número 13, árbol Cristian Montaño Fuentes, detiene al jugador. Se posicionan ya en busca de una nueva oportunidad, primera y 10. Intentan ahí hacer pase. Lo dan por bueno, detiene ese balón. Y van a seguir en búsqueda de oportunidad de seguir haciendo más puntos. Se posicionan nuevamente. Listos. Intentan ahí frenarlo. Intenta hacer un pase incompleto. No llega a alcanzarlo. Se le cae de las manos al jugador. Nuevamente ya se posiciona
Es así. En el terreno de juego. Busca receptor, hace un pase. Queda cerca de la yarda 20. Posicionados ya nuevamente. Se encuentran. Lista la línea ofensiva. En esta segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. El quarterback de la jornada busca receptor. Hace un pase que intenta así irse. Lo detienen cerca de la yarda 40. Se posicionan ya nuevamente la línea ofensiva. Intenta ahí el core hacer un pase. Iba a ser un pase completo. Detienen la jugada. El pase iba para el número 31, Ramón Alvarado Valderrama. Por parte del core, Paco Osorno, Francisco Osorno Lara. Se prepara nuevamente. El coreback busca receptor. Intenta así irse rolado por la izquierda, buscando así entregar el balón cerca de la yarda 40. Capturan el balón, pase completo. Se encuentran ya en la línea ofensiva en primera oportunidad y 10 por avanzar. El quarterback número 57, Tomás López García, intenta así entregar el balón. Lo detienen cerca de la yarda 35. Listos nuevamente. El quarterback busca receptor número 57. Intenta hacer un pase. Finalmente lo detienen cerca de primera y 10. El número 15. Vilchis, Mario Carlos Vilchis García. Ya se posiciona nuevamente en el terreno de juego. Van a buscar de esta manera avanzar. Lo detienen y hay pañuelos dentro del terreno de juego. Vamos a ver qué dice el árbitro. Primera y 10 por avanzar. Ya están listos para buscar hacer una anotación. Intentan ahí hacer. Logran entrar dentro del área del touch. Posicionados nuevamente. Primera y 10. Va a buscar la horna dorada. Intentar ingresar al área del touch, buscando así un pase que se les va de las manos. Nuevamente ya en línea ofensiva. Los Maciles Negros, el coreback busca receptor. Intenta así entregar el balón. Se le cae de las manos cerca de la yarda 50. Segunda y 10 por avanzar. La ofensiva de parte de los Mastines Negros buscará obtener yardas. Hace un pase que intenta así el corredor irse entre medio de los jugadores, quedando así cerca de la yarda 30. Detenido por la defensiva de la Horna Dorada por el número 12, que es Zenón Sergio Salvador Aguilar Alejandro. Nuevamente ya la defensiva se prepara de la Horna Dorada para contraatacar este jugador. Sale del área de campo, el número 81 de
Los masines negros lo detienen. Listos ya por empezar esta nueva oportunidad. Primera y 10. Intentan así de hacerse. Finalmente son detenidos cerca de la yarda 40. Se posicionan en esa segunda oportunidad y 10 por avanzar. La ofensiva de parte de los masines negros, el cornerback busca receptor, intenta así hacer un pase incompleto, queda cerca de la yarda 30. Tercera y 10 por avanzar. Se preparan los masiles, el cornerback busca receptor, intenta hacer un pase. Lo determina cerca de la yarda 50. Ya se empiezan a posicionar nuevamente. Recordemos cómo quedó el marcador antes de esta breve pausa. Mastines 14, 6, Horna Dorada. Se posicionan ya en esta oportunidad. Van a intentar quedar cerca del área. Quedan cerca de la yarda 30. Nuevamente ya posicionados en búsqueda de lanzar yardas. La ofensiva de los Mastines, el quarterback busca receptor, entrega el balón y queda cerca de la yarda 40. Listos nuevamente, ya preparados. La ofensiva de los Mastines intentaba hacer una carrera, sale por el lado derecho, queda detenido cerca de la yarda 45. Preparados ya la línea ofensiva, búsqueda del cornerback, entrega el balón, quedando cerca de la yarda 45. Preparado. Nuevamente intenta hacer una carrera. La detienen la defensiva de la Horna Dorada cerca de la yarda 35. Preparado ya en línea ofensiva nuevamente. En esta nueva oportunidad van a buscar hacer un pase. La parte ofensiva de los Mastines detienen al jugador número 34, el número 14 defensivo. Peinados Alberto Hernández Herrera. Preparados nuevamente. La ofensiva de los Mastines entrega el cornerback, busca receptor. Intenta así hacer un pase, es incompleto, sale del terreno de juego y hay un pañuelo dentro del terreno de juego. Vamos a ver qué dice el árbitro. Todavía se para de gato. No quiere echar porra, pero se para de gato, cosas que ni sabes. Sí. Ni siquiera sabes aquí en la cocina para que aprendas. ¿Ahorita quién están castigando? Vamos, se preparan. La ofensiva de los Mastines intenta entregar el balón, es un pase completo, pero sale del terreno de juego cerca de primera y 10. Segunda oportunidad y 10 por avanzar en búsqueda de anotar. El core entrega el balón, el corredor intenta salir por la parte derecha, intentar hacer una carrera, es detenido por la defensiva de la Horna Dorada, el número 14, peinados Roberto Hernández Herrera. Preparados nuevamente. Primera y 10. Posicionado ya, el core busca receptor, intenta hacer pase completo dentro del área del touch.
Punto. Nuevamente para los más tímidos. Se preparan para este punto extra. Vamos a ver si logra anotar. La bloquean. La bloquean la horna dorada. Detienen ese balón. Se preparan la línea ofensiva de parte de la horna dorada. El quarterback intenta hacer un pase, pero la entrega al equipo contrario, a los mastines. Se preparan nuevamente. El core intenta ahí hacer el pase. Queda detenido cerca de la yarda 40. Se posiciona nuevamente en la línea ofensiva el número 97, Aaron González Díaz, coreback. Intenta así hacer un pase. Los mástiles negros. Era para que saliera de ahí, de esa zona, pero lastimosamente lo detienen cerca de la yarda 30. Posicionado cerca de la yarda 30, el quarterback de los Mastines entrega el balón, intenta escabullirse dentro, sobre el centro del terreno de juego. Es detenido finalmente cerca de la yarda 20. Empiezan nuevamente, ya preparados. El quarterback de los Mastines entrega el balón. El corredor intentaba abrirse hueco, pero lo detienen cerca de la yarda 20. Segunda oportunidad por avanzar. Intentan así el quarterback hacer un pase. Intentaba irse por el lado derecho, intentará hacer una carrera solo, sale del terreno de juego dejando el balón cerca de la yarda 20. Preparados nuevamente. El core de los Mastines intentaba entregar el balón, detienen la jugada. Preparados nuevamente, el coreback de los Mastines retrocede y entrega el balón. Quedan cerca de la yarda 25. Nuevamente a la señal del árbitro. Comienzan ya a posicionarse. El quarterback de los Mastines busca receptor. Intenta hacer lo que parece un pase completo dentro del área del touch. Nuevamente anotación para los Mastines negros. Se posicionan nuevamente. Intenta así irse por el centro, entrepasar a los jugadores. Es detenido cerca de la yarda 20. Nuevamente posicionado ya, el quarterback busca receptor. Intenta hacer un pase. Es pase incompleto al jugador número 33. Defensivo Scrappy, Rigoberto González Romo, al que se le cae de las manos el balón. Ya están listos, salen. El quarterback intenta hacer la carrera. Es detenido cerca de la yarda 30. Se posiciona nuevamente la línea ofensiva de la horna dorada. El número 61, Bam Bam, Iván Jorge Serrano Hernández, el quarterback de esta ofensiva, buscará hacer un pase. Se le cae de las manos al jugador número 85.
Mono Miguel Ángel Galván Reyes. Posicionados nuevamente. El quarterback busca receptor, intenta así. Iba a ser un pase completo, se le cae de las manos. Es un pase incompleto que termina cerca de la yarda 40. Se posicionan nuevamente ya la línea ofensiva. Quarterback número 61 intenta hacer un rolado por la parte derecha, intenta hacer un pase completo al jugador número 33. Defensivo Scrappy, Rigoberto González Romo. Ya se prepara nuevamente cerca de la yarda 30. El quarterback busca hacer un pase, hace un pase incompleto cerca de la yarda 40. Nuevamente ya posicionados, el quarterback de los Mazines busca receptor, entrega el balón de manera correcta, lo frenan cerca de la yarda 45. Nuevamente cerca de la yarda 45, el quarterback busca el receptor, intenta hacer un pase, es incompleto, cerca de la yarda 50. Segunda oportunidad y 10 por avanzar. La defensiva intentará que no pase el balón. Por otra parte, la ofensiva, el quarterback de los Mastines hace un pase completo que finalmente cae detenido por la defensiva de la Horna Dorada cerca de la yarda 50. Nuevamente posicionados cerca de la yarda 50. La ofensiva de los Mastines, el quarterback entrega el balón, lo intentan frenar, lo detienen el número 42 de la defensiva, capitán Jorge Cerenzo González. Nuevamente cerca de la yarda 40, intentan dejar ese balón lo más cerca posible, es detenido cerca de la yarda 30. Nuevamente ya se encuentran, el quarterback intenta hacer un pase corto, se va por el lado izquierdo, intentando así quedar cerca de la yarda 40, mientras la ofensiva se pone de acuerdo. Ya se están integrando y acomodando sus respectivos lugares para empezar esta nueva oportunidad. Primera y 10 por avanzar. El quarterback busca receptor, intenta hacer un pase, detienen la jugada. Listos por empezar, es detenida la jugada. Primera y 10 por avanzar. La ofensiva de la Horna Dorada buscará avanzar yardas, lo detienen cerca de la yarda 20. Preparados nuevamente, la ofensiva buscará hacer un pase, el cual termina en touch, pase completo. Toman sus lugares. Detienen la jugada. Nuevamente toman sus lugares, sus posiciones, en búsqueda, hacen un pase dentro del área, logra hacer ese punto extra. Los Mastines nuevamente acumulando puntos a su favor. Nuevamente intentarán abrir huecos, detienen
el balón cerca de la yarda 20. Detienen la jugada. Ya posicionados, la ofensiva por parte de la Horda Dorada buscará receptor, intentaba así hacer un pase al jugador. Se le resbala de las manos al número 80. El profe Fernando Colín Medina es el que se le cae lastimosamente el balón cerca de la yarda 30. Nuevamente ya la ofensiva por parte de la Horda Dorada intenta hacerse una carrera, llegando así cerca de la yarda 40, detenida por la ofensiva de los Mastines Negros. Nuevamente la ofensiva del coreback de la Horda Dorada busca receptor, entrega el balón, detiene la jugada, dejando así el balón cerca de la yarda 50. Segunda oportunidad y 10 por avanzar. El coreback busca receptor, intenta ser enrolado por la izquierda al no tener a quien entregar el balón. Detienen la jugada, dan por terminado el juego. Así termina este enfrentamiento entre Horda Dorada y Mastines Negros. Finalmente el marcador queda 28 Mastines Negros, 6 Horda Dorada.